Thank you.
te vas a recostar ahí, pues. A vivir donde los suegros, sin sueño, sin ilusión. Entonces, estas realidades que son bien frecuentes, digo esto porque en lo que llevo a estar aquí, creo que como a dos o tres he casado nada más. Y cuando voy yo y vengo y los hipotes van y saliendo de la escuela, son un montón. ¿Es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que siempre aquí solo se juntan, solo se rejuntan. Y hacen así en escondida. La mujer anoche sale con su bolsita, un par de calzones, y de repente, 7 días, ya está en la casa de los suegros. Una cosa que no puede seguir siendo así. ¿Sí? La educación debe de ayudarnos para eso. No solo para la foto, no solo para tener un diploma, un título, ¿no? Sí, sino para la vida. La formación es para la vida. Venir a la iglesia. Yo sé que en este tipo de celebraciones son ecuménicas, porque hay un montón de aquí de hermanos que son católicos y otros hermanos que son de otras iglesias. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y sigan yendo, fomenten ustedes, padres de familia, y ustedes jóvenes, fomenten ese encuentro y esa necesidad que todo ser humano tiene de encontrarse con Dios. Y ese encuentro con Dios, ¿verdad?, a través de la iglesia, a través de la comunidad, sea la comunidad que sea, y sea la iglesia que usted vaya y la que mejor le guste, trate de tomárselo también en serio. ¿Sí? Porque las religiones son buenas, todas son buenas y todas son peligrosas. ¿Sí? Todas tienen su riesgo, su peligro, pero todas tratan la manera de vivir de acuerdo al plan de Dios. Vivir de una manera justa, equitativa, en una manera armoniosa con la vida, con los demás, con el medio ambiente, etc. La parte del encuentro con Dios es importante. Y ustedes, padres de familia, como uno no puede dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no sabe, al menos denle la oportunidad a sus hijos de poderse incorporar a los quehaceres y trabajos
de la iglesia, ya sea católica o no católica, yo con esto yo no suficiente con lo que ya vienen aquí, no quiero más. Vayan a la iglesia donde usted va o donde usted le guste, pero el encuentro con Dios, el encuentro con la palabra, nos humaniza. Te lo pedimos por todos los cristianos, para que sepamos amar y construir la iglesia de Cristo, viviendo con espíritu de comunión, fomentando el diálogo, la amistad y el respeto a las íntimas diferencias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la paz entre los pueblos, en los hogares y en las relaciones interpersonales, para que los hombres aprendamos a amarnos mutuamente y adelantar ya aquí la Jerusalén celestial. Oremos. Por los jóvenes hoy graduando, para que Dios sea siempre el centro de sus corazones y siempre lo elijan a Él. Oremos. Todo esto lo pedimos, Padre, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos el pan y el vino al Señor, nos sentamos y cantamos. Dios Santo y fuerte, porque diriges con sabiduría el destino del mundo y cuidas con amor a cada uno de los hombres y mujeres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo eres el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de alegría. Por eso cantamos el himno de tu palabra. Va, mira, es fuerte.
Triunfal de los novenos grados. Estamos viendo ahí jovencitos y señoritas que van tomando sus asientos que previamente están enumerados. Como invitada especial en la mesa de honor. También a nuestro señor alcalde, ¿verdad? Aplauso, un aplauso. Y también a nuestro señor alcalde municipal de San Julián, bienvenido, don Gabriel Serrano. Es un placer y un privilegio tenerle acá, también honrándonos con su presencia en la mesa de honor. Y por supuesto, a los distinguidos maestros y maestras que nos acompañan esta tarde, padres y madres de familia, y en especial a los jóvenes graduandos y exalumnos que por ahí andan muchos, ¿verdad?, que están recordando de esta bella institución. Quiero decirles que es un privilegio enorme estar aquí con todos ustedes y especialmente con estos jóvenes de la promoción del noveno grado 2013. Y por supuesto con sus familias y amigos. Me imagino que deben estar muy orgullosos. Quiero decirles que este es un momento para recordar, disfrutar y por supuesto para unirnos y homenajear a estos jóvenes que se lo merecen. En este momento sé que hay sentimientos encontrados, una alegría enorme por haber alcanzado una meta personal, pero a la vez mucha expectativa de lo que ocurrirá de ahora en adelante. Terminado y aprobado el plan de estudio correspondiente al noveno grado de educación básica. Por tanto, otorga el presente diploma como un reconocimiento por su dedicación al estudio y éxito obtenido. Dado en Cantón Los Lagartos a los 9 días del mes de noviembre de 2013. Lo firma el señor director, licenciado Eliseo Velázquez Chacón, y la profesora encargada, su servidora, Cecilia Isabel Carballo. Muy bien, ya leímos como dice el diploma. Vamos a comenzar con la alumna Jennifer. Jennifer Estefany Arévalo, Murcia, y su acompañante, el señor Américo Abdulio Arévalo, que es el padre de la señorita. Adelante. Vamos con la segunda pareja. Muy bien. Vamos a continuación a llamar también a Luis Antonio Flores de Asís con su acompañante, la señorita Zenaida Claribel Hernández, de nuestro centro escolar también, ¿verdad? Es hermano de la señorita Mironet. Y
Y ahí vamos con el caballero Nelson Alejandro Núñez Anaya, acompañado de la señorita Helen Elizabeth Núñez. Muchachos, en estos momentos se sienten nerviosos, pero todo el año han sacado de todo, ¿verdad? Cosas buenas y cosas malas, pero que en este momento todo eso se queda borrado, ¿verdad? Todo aquello malo queda borrado y sale lo bueno. Llamamos al caballero. Llamamos al estrado a Franklin Edenilson Quintanilla Rodríguez. Franklin Edenilson Quintanilla Rodríguez. Su acompañante, la señora María Magdalena Rodríguez de Quintanilla. Un caballero también que se ha portado bien en todo el año también. Llamamos al estrado a Carlos Miguel Salguero Fuente, ¿verdad? Y a la señorita Alexandra Cornejo. Ya no digo nada porque me regañan. Muy bien, mientras le entregan el diploma al caballero, vamos a llamar también a otro muchacho muy, muy alegre y contento también, ¿verdad? El noveno A, al caballero Luis Ricardo Segura Mundo, con la señorita Cecilia Guadalupe, ¿no? Sí, Cecilia Guadalupe. Adelante. Muy bien. También, ¿verdad? Y de mi parte, felicitarles, agradecerles enormemente. Antes que se vayan a retirar, yo quisiera que don Gabriel nos diera unas palabras y ahí vamos a finalizar. ¿Verdad? Ahí que don Gabriel, quiero cederle los micrófonos. Y no se me mueva de por ahí, yo creo que llegue por ahí. Bueno, gracias, licenciado. Realmente creo que ha sido una velada muy larga. Creo que todo el mundo está ansioso porque esto finalice. Sin embargo, yo quiero aprovechar la oportunidad que me dan para poder dirigirme a ustedes. Pensé que se me había ido la tarde y dije, bueno, gracias a Dios, no tuve que hablar. Nada más felicitar a las señoritas y caballeros por este importante logro. Invitarles a que se acerquen. En realidad es algo especial lo que se ha dado porque los dos primeros lugares de los dos novenos los ganaron señoritas, ¿verdad? Y en uno de ellos todos los lugares fueron señoritas. Yo creo que eso es algo que hay que hacer notar. Decirles que como municipalidad estamos apoyando a los jóvenes señoritas y caballeros que son sobresalientes y que quieren salir adelante. Invitarles a que se acerquen. En el caso de los lagartos tenemos 12 becados, eran 14, pero dos de ellos dejaron de estudiar, solo tenemos 12, pero tenemos el deseo de incrementar ese número y de apoyar a aquellos jóvenes señoritas o caballeros que tienen el deseo de seguir adelante sus estudios. Gracias, licenciado, felicitar a todo el centro educativo. Y en el caso de los lagartos, decirles que como representante de la municipalidad, un servidor de ustedes, nos sentimos en casa. De verdad, es una dicha poder estar con ustedes compartiendo una ocasión tan especial. Muy buen día y felicidades a todos.